Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. No es un eslogan, no son palabras vacías, palabras huecas. Es cierto, usted está ahí sentado y muchos de los que ya saben de este tipo de programa y saben de la importancia, se sentaron después de usted y con usted, porque si está usted ahí sentado viéndonos, es porque sabe de la importancia de la información política y administrativa para su propio bienestar, para mi bienestar, para el suyo y el mío, el de nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio de nuestra sociedad. Cuando estamos tan bien informados alrededor de estos temas, simplemente tenemos la sartén por el mango y podemos participar y ganar en nuestro bienestar. ¿O no, doctor Sergio Zuluaga Peña, Contralor General de Antioquia? Bienvenido. Ayúdeme con este discursito de todos los días con el cual queremos construir cultura política. Oh, muy buenos, muy buenas tardes para ti y para toda tu teleaudiencia. Obviamente, el ciudadano informado es un ciudadano que tiene mayor capacidad de tomar decisiones, decisiones que le convienen no solamente a él como ciudadano, sino a la sociedad integral. Por eso, parte del ejercicio fundamental y responsabilidad fundamental que tiene que tener todo medio de comunicación y el ejercicio del periodismo es llevar una información veraz, oportuna, que esté por fuera de toda manipulación y toda permeabilidad política transgresora. Así de sencillo. Muchísimas gracias a Sergio Zuluaga Peña, nuestro invitado de hoy en el día en que vamos a hacer una entrevista que tiene que ver con un tema muy importante, el tema ambiental. De eso hablamos enseguida, porque primero vamos con más información que tiene que ver con todo eso que empezamos diciendo Sergio Zuluaga Peña y yo. Empecemos. Tropas del Ejército Nacional dieron de baja a dos guerrilleros de las FARC y otro más fue capturado en un encuentro registrado al sur de Bolívar. Este incidente se podría catalogar como violación a la decisión del cese al fuego bilateral decretada por el gobierno nacional hace 80 días. El comando del Ejército Nacional aseguró que los guerrilleros hacen parte de un grupo de entre 8 y 10 integrantes del Frente 37 de las FARC, que no estaban ubicados en lo que se ha denominado corredor humanitario que habría de llevarlos a los sitios de preconcentración o preagrupamiento. Esto está invitando a reflexionar sobre la importancia de refrentar cuanto antes los acuerdos de paz, el nuevo acuerdo de paz con las FARC. Y a propósito, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que las FARC siguen cometiendo delitos después de que se decretó el cese al fuego bilateral el pasado 29 de septiembre. Dice, 29 de agosto, dice, aunque han disminuido entre el 1 de enero y el 14 de septiembre del año en curso, el 14 de noviembre del año en curso, más cercano todavía, se han cometido 10 casos de homicidio frente a 708 casos de homicidio del año pasado. En cuanto a secuestros, este año se han registrado 0 secuestros. Y en materia de extorsiones, en el segundo semestre de 2016 se han registrado 0 extorsiones. El senador Álvaro Uribe Vélez declarará a favor del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, en una corte de Estados Unidos. El testimonio fue solicitado por la defensa de Arias Leyva, de tal manera que se demuestre su inocencia y se evite su extradición a Colombia. Recordemos que Andrés Felipe Arias fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 17 años y 5 meses por su responsabilidad en el escándalo de Agroingreso Seguro. Terminemos esta sección de noticias con una muy buena. Medellín aumentó en 5 puntos su promedio global en las pruebas Saber 11, esas que nosotros conocíamos como las pruebas del ICFES. Bueno, pasó de 265 a 270 puntos. Cada uno de estos puntos equivale a cerca de 10.000 muchachos que mejoraron entonces sus resultados en las pruebas Saber. Las instituciones oficiales fueron las que más le aportaron al mejoramiento de estos resultados. Las instituciones oficiales que mejoraron participaron en el proyecto de la Alcaldía de Medellín, conocido como Saber Es, con lo cual se formó
se ayudó a formar tanto a docentes como a estudiantes para presentar las pruebas SABER. De Sinergia Informativa, para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Los mensajes, ya regresamos. Y saludamos también a la subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, María del Pilar Restrepo. Bienvenida, subdirectora, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por invitarnos al programa. Muy contenta de estar aquí. Un saludo especial al doctor Sergio, nuestro contralor, que también tenemos una relación bastante bonita. Bastante bonita y lo que importa. Así porque es. Vamos a hablar de un convenio firmado por la Contraloría General de Medellín, de Antioquia, perdón, Contraloría General de Antioquia, en cabeza de Sergio Zuluaga Peña, y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en cabeza de Eugenio Prieto Soto, que es su director, pero su subdirectora ambiental hasta sabrá más que él. Pero de se trata es de que estas dos entidades nos hablen de la importancia de proteger la fauna y la flora silvestre. De eso hablamos enseguida. Porque acaba de llegar usted, María del Pilar Restrepo, de la presentación de Medellín. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en materia ambiental en Medellín? Bueno, Roger, nosotros tenemos pues grandes retos a nivel metropolitano en materia de calidad ambiental. Tenemos problemáticas en calidad del aire, problemáticas en gestión integral del recurso hídrico, tenemos un déficit de espacio público verde también per cápita. Todavía tenemos, como vamos a hablar ahora con el doctor Sergio, muchos animales en cautiverio. Pues este año solamente hemos decomisado 4.000 animales que han llegado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Es decir, en cada uno de los recursos naturales hay grandes retos. Lo importante, como decíamos ahora en Medellín, cómo vamos, son las sinergias institucionales, que esto no solamente tiene que ver con la institucionalidad pública, sino también con toda esa intención del sector privado, de la ciudadanía y del sector académico, para que podamos entonces tener grandes retos y logros a nivel metropolitano. ¿Puedo hacer, Sergio Zuluaga Peña, Contralor General de Antioquia, una cierta homologación con, digamos, los retos que tiene Medellín como municipio que tiene que ser líder ambiental con los municipios, 80 municipios en los cuales se encontraron hallazgos ambientales? ¿Ellos también tienen esa obligación para que sea toda Antioquia y toda Colombia un verdadero, no sean solamente territorios, sino una nación ambiental? Indudablemente, Roger. Mira, lo primero es que partir que la constitución política del 91 es una constitución verde, ecológica, que además le obliga a todas las personas a que el tema del medio ambiente sea considerado como un derecho fundamental. Sí. Partiendo de ahí, a pesar que es un derecho colectivo de tercera generación, tiene implicación dentro del derecho fundamental de primera generación, claro, que es el derecho a la vida. Ajá. Pero si nos venimos un poco más acá, recordemos que las contralorías tienen una función esencial, y es la de proteger los recursos naturales. Sí. Y los recursos naturales son los que conforman todo eso que llamamos el medio ambiente. Ahora bien, los recursos naturales y el medio ambiente implican y tienen una serie de discursos complementarios, como lo plantea muy bien la directora del área, en el sentido de que tiene que ver con el aire, tiene que ver con la flora, tiene que ver con la fauna, tiene que ver con el agua. El Contralor General de Antioquia viene insistiendo desde el mes de enero, exhortando a los alcaldes para que haya una preocupación constante en el sentido de que hay que invertir los recursos que tiene una disposición específica en el tema de protección de las aguas, de los suelos. Nosotros incluso tenemos que entender que en Antioquia hay 56, venía en la administración pasada, entregó con 56 municipios desertificados por consumo alto de agua, que tenemos 5 municipios que históricamente durante 5 o 6 años son considerados inviables sanitariamente, pero que además tenemos hoy no solamente esas razones, sino casi que podríamos hablar de un desplazamiento forzado de la fauna, además de un hurto constante de la flora, y que además estamos frente al tercer delito más importante a nivel mundial después de lo que es el tráfico de armas y después del tráfico de drogas. El tráfico de fauna y flora es el tercer delito más importante y de mayor connotación a nivel mundial. Por eso es tan importante ese convenio entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Contraloría General de Antioquia. Pero antes de entrar allá, permítame, qué pena, para que lo desarrollemos en bloque el tema del convenio. Estamos frente a lo que usted dice precisamente, Contralor, estamos siempre
amenazados como espada de Damocles por contingencias ambientales como las que tuvimos a principio del año 2016. Subsecretaria Ambiental, siento que todavía estamos con ese temor y eso nos va a llevar a tomar medidas drásticas, tal vez al final de este año o tal vez máximo al principio del próximo. Sí, Roger, nosotros tenemos en el año dos periodos lluviosos, que es básicamente marzo, abril, octubre, noviembre. Sí. Entonces, cuando se presentan esos fenómenos lluviosos y tenemos la transición entre el periodo seco y lluvioso, hay lo que llamamos la baja nubosidad, baja radiación, un fenómeno de contingencia atmosférica. Sí. Entonces, claro, como nosotros estamos en un valle encerrado en montañas, nos llega la baja nubosidad, todos estos contaminantes que se están generando básicamente por el parque automotor y las industrias se quedan de cierta manera atrapados, sí. Y por eso es que nosotros estamos ya a puertas de que la Junta Metropolitana apruebe el protocolo para episodios críticos de calidad del aire, todo enmarcado en una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Que hace parte de nuestro plan de descontaminación. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, claro, porque posiblemente en los próximos días se vuelva a presentar una contingencia de tipo atmosférico. Entonces, yo voy a implicar días sin carro, va a implicar pico y placa todo un día de pronto, que se pare la circulación de los llamados vehículos chimenea, en fin, todas esas decisiones que tomaron en marzo tal vez para enfrentar la contingencia ambiental del Valle de Aburrá. Pero antes de irnos, y no hemos entrado sobre el tema para que vaya como es la vida, pero no importa, porque eso es más bien, digamos, concreto. Voy a presentarles al alcalde de Girardota, él es Vladimir Jaramillo, quien quiere convertirse en el alcalde verde de Colombia y va con el área metropolitana a sembrar 100.000 árboles para enfrentar el déficit de 700.000 árboles que hay en el Valle de Aburrá. Veamos al alcalde hablando además de lo que ha logrado. Gestiones por 40.000 millones de pesos allá en su municipio de Girardota. Roger, muy buenas noticias para los girardotanos. En estos 10 meses de gobierno hemos hecho una gestión histórica. Más de 40.000 millones de pesos gestionados para los girardotanos en diferentes obras. Empecemos por los megacolegios. Serán más de 16.000 millones de pesos invertidos para construir dos megacolegios, el Colegio Colombia y el Atanasio Girardot. Vamos a traer la Universidad Girardota para ofrecer técnicas y tecnologías en uno de los colegios que queden desocupados. Vamos a construir el nuevo megacoliseo, un coliseo metropolitano con aportes de la Gobernación de Antioquia y del área metropolitana del Valle del Aburrá. Hemos gestionado recursos para construir el acueducto multiveral Jamundí, El Barro, cuesta más de 3.000 millones de pesos. Y vamos a construir 4.5 kilómetros de andenes en zona urbana, una obra de más de 4.500 millones, donde un gran porcentaje es aportado por el área metropolitana del Valle de Aburrá. Vamos a tener en Girardota equipamientos, luminarias, y vamos con la Fundación Orbis a pintar las fachadas de más de 500 viviendas en Girardota. En Barrios Unidos, 3.800 millones de pesos invertidos para una cancha sintética. Estas son las obras grandes que merecen los girardotanos. Y quiere que Girardota sea el municipio verde de Colombia para aportarle a ese aspecto tan importante que tratamos hoy acá con Sergio Zuluaga Peña y con María del Pilar Restrepo, que es la seguridad ambiental, que tiene que ver con la vida, con la felicidad finalmente de todos los colombianos. Vamos a unos mensajes, pero antes de los mensajes, una frase para que de regreso nuestros invitados nos ayuden a analizarla. Se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo. A ver, pues, con la frase que dice usted, María del Pilar, se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no a todo el pueblo, todo el tiempo. Bueno, yo creo que esa frase es muy importante porque las problemáticas se tienen que enunciar y evidenciar. Y nosotros podemos, de pronto, como gobernantes, decir que todo anda muy bien, pero definitivamente, como dice la frase, el pueblo finalmente se va a enterar de que las cosas no andan tan bien, y por eso es tan importante
saber de que existen las problemáticas y el tema de la apropiación social del conocimiento. Claro. O sea, si todos somos conscientes de que tenemos dificultades en la calidad del aire, pues todos vamos a tratar de poner nuestro granito de arena, igual que con el manejo de los residuos, con el manejo del agua, con el manejo de la flora. Entonces es una labor de corresponsabilidad. Perfecto, la gente no es tan ingenua. ¿Y usted qué dice, contralor? No hay verdades parciales, la verdad es una, la verdad es universal. Hay gente que pretende crear cortinas de humo para realmente tapar las realidades y las problemáticas que conciernen. Pero finalmente, cuando la verdad arrolla en todo sentido, pues lo hace también haciendo que toda la masa crítica tenga la capacidad de entender más allá de lo que una sola persona dice. Me gusta mucho la expresión masa crítica, que me permite desvirtuar la expresión, que suena muy feo y todo, pero se usa cuando la gente no es lo suficientemente informada. La masa estúpida. Qué pena, no lo digo por insultarlo, pero así se dice, la más estúpida, que es alienada, enajenada y se deja arrastrar como borrego. Muy bien, María del Pilar Restrepo, entonces, vamos a cerrar el programa ya hablando de ese convenio maravilloso. ¿Por qué y para qué? Bueno, el convenio es maravilloso, como bien lo dice Roger, porque lo que nos permite entender es que las sinergias entre instituciones y más área metropolitana con su organismo de control, ¿cierto? Que no es lo mismo que hacerlo con otra institución. Es que estamos interesados en generar propósitos comunes, en entender que la problemática se resuelve si aunamos esfuerzos. Y en este tema en particular, en lo que tiene que ver con el control de la fauna y la flora, es que evidentemente estamos preocupados porque el incremento que tenemos, por ejemplo, en el número de animales que ingresan al Centro de Atención y Valoración de Fauna es increíble. O sea, llevamos más de 92 mil animales en los últimos 10 años que están dejando de pertenecer a su bosque, que están dejando de cumplir su función ecosistémica. No es solamente de que satisfacer el gusto personal de yo tener una lora, que es increíble la cantidad de loras que tenemos en nuestra región. Diariamente me corresponde firmar decomisos, sanciones, porque la gente está teniendo muchas loras. Incluso me llevó a pensar en estos días, ¿será que la comunidad no sabe que es un animal de la fauna silvestre? Y lo mismo nos pasa con la flora, estamos extrayendo mucho el bosque, y los bosques, además de que protegen el recurso hídrico, pues cumplen una función ecosistémica que es precisamente en esa relación con la fauna. Por ejemplo, el musgo, sobre todo en esta época pre-navideña, es la lora, las cicoteas, los micos tití, etcétera. Oiga, contralor, y entonces nosotros nos estamos convirtiendo en un centro de tráfico a nivel mundial lastimosamente importante, ¿no? De tráfico de fauna silvestre. Claro, lo primero es que la comunidad antioqueña tiene que entender que nosotros somos una de las grandes despensas más importantes del mundo en tema de fauna y flora. ¿El área metropolitana? Antioquia. Y el área metropolitana tiene una connotación importante que a la que quiero llegar. Porque nosotros, como Colombia, como país, es el primero en especies de aves, el segundo en biodiversidad, el tercero a nivel mundial en especies vivas y el tercero con mayor número de especies. Eso significa que somos el gran fortín donde todo ese tráfico, que es el tercer delito más grande a nivel mundial, después del comercio de armas, después del tráfico de drogas, etcétera, donde vienen a que nuestras áreas metropolitanas, a que nuestro departamento se lleven de nuestra riqueza natural y se disemine a través del mundo, pero con asuntos que es terrible, la crueldad que hay detrás del tráfico de fauna y flora. Normalmente de 10 animalitos que sacamos del entorno, de su espacio, de su pedacito de selva, normalmente mueren 9. ¿Por qué? Porque los metes en cantinas, los metes en costales. Entonces, toda esa riqueza se va muriendo y es a veces imposible porque son además animales endémicos. Incluso del 90% de los animalitos que son rescatados o entregados de manera voluntaria de fauna silvestre a las autoridades ambientales, la mayoría tienen, casi que el 90% tiene enfermedades hepáticas, porque obviamente no es el mismo azúcar que come el animalito fuera que el azúcar que le ha refinado allá. Pero miremos otra cosa que es importante y por qué este convenio. Nosotros como Contraloría tenemos la obligación de estar vigilando y observando el cumplimiento específico de la riqueza natural y de la manera como se entregan, se desarrollan, se gestionan, son eficaces, son eficientes y son planeados los recursos que van al medio ambiente. Pero fundamentalmente ahí tenemos que tener en cuenta que el área metropolitana se ha vuelto un centro también de recepción y tráfico de fauna y flora, que acá es donde la mayoría de las personas terminan o comprando en las carreteras, que este mes que viene es un mes tenacísimo para el asunto de la fauna y la flora. La gente en las carreteras termina comprando muiquitos titís que no tienen que tener en su casa, loritos que no tienen que tener en su casa porque son fauna silvestre, ni siquiera pueden ser domesticadas ni amansables. Y coteas.
que terminan por ahí muertos dentro de los ductos de ventilación, sí, o dentro de los ductos de la lavadora o de la secadora, terriblemente, detrás, sí, de eso sigue la crueldad. Y, pero además porque vamos a decir también el tema de la pólvora que afecta terriblemente, uh-huh, todo el entorno, el tema de la flora con sacar el musgo, sacar una cantidad de especies, sí, que tienen que estar protegiendo nuestro gran ecosistema, que vuelvo a decir, es la gran riqueza que tiene. Perfecto, entonces se juntan una autoridad de control ambiental, que es la Contraloría General de Antioquia. De control fiscal. Fiscal ambiental. En general, pero dentro de sus funciones está, exacto, el tema ambiental. El fiscal, sí, ambiental. Y una autoridad ambiental, el área, así, metropolitana, es, del Valle de Aburrá. Entonces, ¿qué resultados esperan? Ya terminó de manera muy cortica un mensaje de cada uno. ¿Qué resultados esperan? Que, ¿y cuál es la invitación para los televidentes de Cine Informativa? Lo que llevamos a la fecha ha sido una gran labor pedagógica. Sí. Se hizo recientemente una reunión con todos los contralores ambientales de la región, muy positivo. Queremos aunar esfuerzos y mirar cómo podemos mejorar también las prácticas de nuestro ejercicio de control y vigilancia ambiental. Y como bien lo decía el doctor Sergio ahora, o sea, es increíble la cantidad de animales que están en los hogares y que finalmente lo que estaba diciendo es a criterios de satisfacción y no a criterios de sostenibilidad. Ajá. Que es muy rico tener una tortuguita, sí, pero sí, no es apropiado en un hogar, las debemos dejar en el bosque que ya cumple su función ecosistémica. Si queremos tener un animal en nuestro hogar, tenemos el programa de esterilización que precisamente es para desincentivar el uso y la tenencia de fauna silvestre, podemos tener mascotas como perros, perfecto, como gatos, y la idea es esa, o sea, muy rico encariñarnos con un animalito, pero por favor, pero que no sea de la fauna silvestre. No es lo ideal, no es lo razonable, no más emociones, no más democracia, por favor. Y usted, comentario final, contralor. Lo primero es contribuir a la educación de nuestras nuevas generaciones en el respeto por la fauna y por la flora. También mandar un mensaje claro que el área metropolitana puede seguir siendo un centro de recepción ilegal de aves silvestres y de flora. Y lo tercero es que este trabajo duro y constante que hace la Contraloría General como una contraloría que fiscaliza, vigila la riqueza natural de Antioquia, se fortalece a través también de acciones concretas exigiendo a los alcaldes que cumplan con la Constitución y la ley que protege la fauna y la flora, que es una de las mayores riquezas, perfecto, de Antioquia. Y para la muestra, el hallazgo de 80, en 80 municipios que ya están en la mira de la Contraloría General de Antioquia. Pasamos de 0 hallazgos ambientales en los años anteriores a 80 hallazgos de índole ambiental. O sea que los contralores entonces estaban haciendo los bobitos, pero permítanme la expresión. Muchísimas gracias, Sergio Zuluaga Peña, por estar con nosotros, Contralor General de Antioquia. Ya, gracias, y bueno, aquí estaremos cada que usted lo quiera, gracias, que informemos la gente de una manera adecuada. María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, mil gracias por estar con nosotros. A usted, Roger, por la invitación, y siempre dispuesto a estar con ustedes en este programa. Muchas y gracias. Acompañando también a la Contraloría en todos los propósitos. Gracias, y usted, inteligentes, interesantes y calificados televidentes, mil gracias. Miren que todo lo que aquí escuchamos nos ayuda a tomar mejores decisiones por el bienestar de todos, hasta de nuestros animales, que finalmente, recuerden, ley 1774 de 2016, dice, no son muebles, no son cosas, los animales son seres sintientes, así de sencillo. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Cinef Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra y esa forma especial de entregar la noticia en Cosmovisión Noticias. A las 8:30 nos cogió la noche. Y recuerden que noviembre es un mes especial por los grandes descuentos en Comodísimos. Así que usted y su familia pueden llamar tranquilamente a un asesor de Comodísimos para que les oriente y aprovechen los grandes descuentos de este mes de noviembre. Muchas gracias. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimos! Colchones comodísimos para dormir profundamente.